Tenemos victoria por la sangre de Cristo. Si Dios es por nosotros, ¿quién podrá detenernos? Si Dios es con nosotros, ¿quién se nos opondrá? Aleluya. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Dios es por nosotros, ¿quién podrá detenernos? Si Dios es con nosotros, ¿quién se nos opondrá? Si Dios es por nosotros, ¿quién podrá detenernos? Si Dios es con nosotros, ¿quién se nos opondrá? Que Dios es por nosotros, ¿quién podrá detenernos? Si Dios es, ¿quién se nos opondrá? Si Dios es por nosotros, ¿quién podrá detenernos? ¿Quién se nos opondrá? Una vez más, si Dios es por nosotros, Jesús, tú eres digno. Dios, eres grande. Dios, eres fuerte. Aleluya. Agua, vino, cambió. Los ojos del ciego abrió. No hay nadie como tú. Dilo conmigo, coro. Brillas en la oscuridad, del polvo nos levantarás. No hay nadie, no hay nadie como tú. Dilo, Dios. Dios, eres grande. Eres fuerte, estás en lo alto y no hay otro. Dios, tú nos amas, eres poderoso, mi Dios, mi Dios. Aleluya. Hermoso eres, brillas todos. Brillas en la oscuridad, del polvo nos levantarás. No hay nadie, no hay nadie como tú. Dios, eres grande. Dios, eres fuerte. Estás en lo alto y no hay otro. Dios, tú nos sanas. Eres poderoso, mi Dios, mi Dios. Eres grande, Dios, eres fuerte. Estás en lo alto y no hay otro. Dios, tú nos sanas. Eres poderoso, mi Dios, mi Dios. Gracias, Padre. Con nosotros, ¿quién podrá detenernos? Si Dios es con nosotros, ¿quién se nos opondrá? Si Dios es por nosotros, ¿quién podrá detenernos? Si Dios es con nosotros, ¿quién se nos opondrá? Si Dios es con nosotros, ¿quién podrá detenernos? Si Dios es con nosotros, ¿quién se nos opondrá? Si Dios es con nosotros, ¿quién podrá detenernos? Si Dios es con nosotros.
Igualmente enviamos saludo a cada uno de nuestros hermanos, amigos que nos visitan a través de las redes sociales, el internet, cable. Les bendecimos en este día y te invitamos a que te quedes con nosotros en este programa. Dios va a hacer algo poderoso, así como lo está haciendo con cada uno de nosotros en este lugar. Amén. ¿Puedes tomar tu lugar? En el libro de Mateo, capítulo 25, versículo 31, la palabra de nuestro Dios dice así. ¿Por qué no le damos lectura a todos unánimes? Y diga conmigo: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces sentará en su trono de gloria. Amén. Déselo a nuestro Señor. Lo que he tratado de explicar en los domingos pasados es que el pueblo creyente, el pueblo cristiano, debería de conocer más o menos si el retorno de nuestro Señor Jesucristo está a las puertas. Claro, la fecha exacta no la conoceremos, ningún ser humano, no lo creo yo que Dios se lo vaya a revelar a alguien, puesto que todo esto está en la voluntad del Padre, que le dirá a su hijo: ve a recoger o a traer a tu novia, y por esa razón se conserva solamente en el corazón del Padre. Claro que mis expectativas con respecto del retorno de nuestro Señor Jesucristo es que nosotros seamos la generación que disfrutará de este momento tan especial, de este momento tan esperado ya por milenios. Que nosotros seamos esa generación que participe del rapto de la iglesia. No se siente feliz de que es posible que usted y yo seamos esa generación y muchos otros que invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Será un momento tan lindo. Cuando el pueblo de Israel regresó de la cautividad a Alemania en los tiempos de Hitler en el año 1948, como lo hemos estado estudiando y enseñando, la iglesia cristiana, según la historia, nos informa de que todo el pueblo cristiano por toda la tierra estaba esperando el retorno de Jesús, y todos los mensajes se concentraban en el retorno de nuestro Señor Jesucristo. Claro que ya han pasado 70 años en este año y sabemos esta idea o esperanza se va disipando en muchos creyentes, se va olvidando, y la escritura nos dice que esto es lo que nos debe de confortar. Alentados todos y cada uno de ustedes con estas palabras. ¿Cuáles palabras? El retorno de Jesucristo está a las puertas. Amén. Usualmente los creyentes podemos afirmar con veracidad de las profecías que ya se cumplieron. Las profecías de los hombres de Dios, profetas, reyes, sacerdotes, etcétera, las de nuestro Señor Jesucristo. Podemos decir: esas profecías son verdaderas, se cumplieron. Y también podemos hablar con una seguridad de que la veracidad de estas palabras o de estas profecías que los hombres de Dios nos han dejado se van a cumplir, que las venideras también se cumplirán. Pero estudiando un poco la historia de los creyentes, tanto del pueblo judío como de la iglesia, manifestamos bastante complicación o bastante dificultad con comprender o entender las profecías que se están cumpliendo en el momento. Las que están aconteciendo en ese momento no podemos discernirlas con facilidad. Y eso es por la falta de conexión, principalmente con nuestro Dios y con su palabra. Así que ha habido muchos casos que muchos pueblos, por ejemplo, la misma cuando el pueblo de Israel regresó de Alemania, el pueblo no entendía muy fácilmente que se estaba cumpliendo una profecía que ya siervos y profetas de Dios habían declarado aún muchos años antes del nacimiento de nuestro Señor Jesús. Pero ahora sí podemos ver que esto fue un cumplimiento que se llevó aproximadamente 1900 años después que el pueblo de Israel salió fuera de la tierra y fue esparcido por todo el planeta, vamos. En este día yo quisiera concentrarme un poco más, no en las profecías. La semana pasada les establecí algunas fechas conforme la interpretación de ciertos pasajes bíblicos y fechas que de seguro existe una posibilidad en la forma de interpretación mía muy sólida, porque está basada en bastantes porciones bíblicas. De manera que en este día no estaremos hablando de fechas. Siempre recuerden: no sabemos ni el día ni la hora.
Solamente lo que estamos tratando de encontrar en las Escrituras es en qué tiempo nos encontramos, cuál es la hora, qué tan cerca estamos del retorno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Si usted lee con cuidado las Escrituras, principalmente las cartas del apóstol Pablo, se dará cuenta de que él exhorta a la iglesia a que ella conozca más o menos el retorno de Jesús. Lo dice con mucho detalle, con mucha claridad en el libro de Tesalonicenses, que la iglesia no debe de estar durmiendo, no debe de estar en oscuridad, no debe de vivir de noche, sino que la iglesia debe de estar despierta velando, que debe de vivir de día, que no se encuentre, que se encuentre sobria, que no esté ebria en el sentido de interpretación. De manera que Pablo aún les exhorta y les dice: con respecto a este asunto no hay necesidad de que yo les diga. Dando a entender que los tesalonicenses estaban muy al tanto de las promesas del retorno de Jesús. Pero nosotros ahora nos encontramos 1900 y tantos años más tarde, que sí llenamos todos los requisitos que la Biblia revela en sus páginas de que el retorno de Jesús sería en estos tiempos. De manera de que usted y yo, pues, aunque no sepamos exactamente el momento ni la hora, usted y yo estamos esperando el retorno de Jesucristo. Amén. Bendígalo con su ofrenda de palmas. En este día estaré tocando algunos pasajes, puesto que esto complica mucho al estudiante cristiano. Cuando hace tiene mucha dificultad en interpretar lo que está hablando del rapto y está hablando de la segunda venida. La segunda venida de nuestro Señor Cristo está por toda la Biblia. El rapto es algo que está un poco más en secreto. Principalmente fue revelado al apóstol Pablo para entregárselo a la iglesia. Y por eso a veces encuentra mucha dificultad. Si usted lo quiere y desea, puede escribir estos tres capítulos. Son claves en el estudio de las Escrituras que hablan con respecto del retorno de nuestro Señor Jesucristo. Y es el capítulo 24 del libro de Mateo. Es un capítulo completo lleno de información para que el creyente más o menos se entere en qué tiempo vive. Tenemos el capítulo 24 del libro de Mateo, el capítulo 13 de San Marcos. Capítulo 13 del libro de San Marcos, va a encontrar también muy similitudes, muchas cosas muy similares de las que el Mateo escribe, como también San Marcos. Cada uno escuchó a nuestro Señor Jesucristo en el mismo momento y dieron su propia versión conforme el Espíritu Santo les daba para que llenasen las necesidades de los estudiantes o de los seguidores de Cristo. El siguiente capítulo es el capítulo 21 del libro de Lucas. Y en estos tres capítulos, diga usted, Mateo 24, Lucas 13, perdón, Lucas, me enredé, Marcos 13 y Lucas 21. ¿Sí? Estos tres capítulos son importantes y es bueno que si a usted le interesa conocer un poquito más de lo que estará aconteciendo, bueno, pues se entere en estos tres capítulos. El 95% de la información en estos tres capítulos se refiere a la segunda venida. Solamente existen porciones del rapto en una forma de sombra o de ejemplos, pero no está muy detallado el asunto del rapto. Lo usa el Señor como para dar a entender qué es lo que va a acontecer después de la segunda venida, que es la mayor parte o cantidad de esos tres capítulos. Y voy a leerles alguna porción, y en este día tendrán la opción, ¿verdad?, de que puedan ver cosas que quizás algunos nunca las han visto. Mateo capítulo 24 versículo 38. Dice así nuestro Señor Jesucristo: porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Y luego el versículo 12: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Solamente como ejemplo le voy a hacer una pregunta, conteste en la forma que usted lo entiende, para que podamos aprender. En estos versículos encontramos porciones, por ejemplo, dos estarán en el campo, uno será tomado y otro será dejado. Dos estarán en el molino. Yo dijere que si
Porque si esta, si fuera un escritor mexicano el que estaba poniendo estas palabras, diría, el significado de que estaban en el molino es que estaban en el chisme, ¿verdad? Pero no, no es que están trabajando. Eso es lo que el Espíritu Santo nos está revelando. Porque esa es la forma que se expresaba en México. Le decían, no, estuviste en el molino, pero no era cuestión de ir a moler el maíz, sino que realmente era no estar en el chisme. Pero bueno, es una historia de cultura, es una situación de cultura. De estas personas, ¿de cuáles les gustaría usted ser? ¿De las que son tomadas o las que son dejadas? ¿Cuántos son los que son tomadas? Levante su mano sin ningún temor. Muy bien, baje su mano. ¿Cuántos son de los que son dejados? Ok, una pequeña porción. Muy bien, déjeme decirle, en esto, no sé si la expresión, en esto está o se basa la idea de interpretación. Ponga atención lo que voy a leer otra vez más, y usted se dará cuenta la facilidad con la cual nosotros interpretamos erróneamente los escritos, y es muy imposible saber en qué hora nos encontramos. Jesucristo está poniendo un ejemplo clave para que podamos nosotros interpretar lo que viene más adelante de lo que va a estar diciendo. Mateo 24:38. Porque como en los días del diluvio estaban comiendo, es un proceso de 120 años a los cuales se refería, comiendo y bebiendo, casándose y dándose a casamiento, son ejemplos claves que nos dan con respecto de las condiciones del final de los tiempos. Dice, y dándose en casamiento, es hablando del divorcio. Y hasta el día en que Noé entró en el arca. Y luego viene el versículo 39, y no entendieron, diga usted, no entendieron. Hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Diga usted, vino el diluvio y se lo llevó a todos. Muy bien, como los creyentes asumen de que está hablando del rapto, la porción del rapto se termina, fíjese, lo está dando como en un ejemplo. La porción cuando Cristo está hablando del rapto solamente llega hasta el momento del arca. Hasta ahí llega el rapto. Dice, en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Hasta allí se paró la información con respecto del rapto, que está en una forma, vamos a ir media secreta, pero luego viene la información. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos, o fueron tomados todos. De manera que aquí en la iglesia la mayoría piensa que le gustaría ser de los que son tomados. Realmente los que son tomados son los que son lanzados al lago de fuego. Así, wow. Escúcheme, ponga atención, no se asuste. Vea un poquito más atrás. Le voy a pedir que alguien busque por ahí, porque no lo puse en la pantalla. En Mateo capítulo 13, verso 47, déjeme leérselo. Mateo 13, 47. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge toda clase de peces. Verso 48. Y una vez llena la sacan a la orilla, y sentados recogen los buenos y en cestas, y los malos echan fuera. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Lo que acontece es, como está hablando de la segunda venida y no del rapto, por eso el creyente se confunde. Será tomado. ¿Qué es lo que está hablando? Está hablando de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Enviará a sus ángeles por la tierra de todos aquellos que quedaron de la gran tribulación, y sus ángeles los juntarán y los echarán en el infierno. ¿Sí? Antes de cuando empiece el juicio ya final de las naciones. Por esa razón a veces el creyente se confunde. Recuerden, cuando vino el diluvio, ¿quiénes se quedaron después del diluvio? Los que se quedaron fue Noé en su arca. Todos los demás, viene el agua que estuvo cayendo de la tierra, del cielo, por 40 días y 40 noches, hasta que subió, creo que como unos 17 codos, no sé qué tantos codos, arriba del monte más alto. De manera que la turbulencia llevó a toda esta gente que escuchó la prédica de Noé, pero no quisieron hacer caso. Todos aquellos que fueron llevados, eso es el significado, fueron lanzados, llevados al abismo. Por eso cuando Cristo está hablando de este caso, dos estarán en el campo, uno será tomado y el otro será dejado. Ese que fue dejado son los que van a entrar en el milenio. Está hablando de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Bendígalos si lo siente en su corazón.
La única porción que habla de rapto allí es cuando dice: y Noé entró en el arca. Y Noé entró en el arca. ¿Sí? Y eso es lo que va a acontecer. Todos los creyentes, antes que venga esta gran dificultad, como en el caso de Noé, que el agua vino y destruyó todo lo que existía, antes de la gran tribulación de la cual nos habla Jesucristo y todos los profetas de Dios, antes de todo eso, vendrá el Señor y se llevará a los suyos. Después de que se llevó a los suyos, los protegió en su arca, entonces viene la gran destrucción de la cual está hablando nuestro Señor Jesucristo. Un versículo también que confunde mucho a creyentes es en Apocalipsis capítulo 1 verso 7. He aquí que vienen las nubes y todo ojo le verá, y los que lo traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Ponga atención. He aquí viene con las nubes y todo ojo le verá. Y cuando dice todo ojo le verá, está hablando de su retorno. Realmente está hablando de los que lo traspasaron, aquellos ya hace 2000 años que murieron. De manera que está hablando realmente, primeramente habla de la segunda venida, y luego se traslada el Señor 1000 años más tarde, donde todos le verán. De manera que esa es la dificultad que se encuentra en los escritos bíblicos, que de una sola expresión pasa de un tiempo a otro y la distancia puede ser muy larga. Este versículo está hablando de su segunda venida y está hablando del final del siglo, en este caso del milenio. No está hablando de que está del rapto. He aquí que viene con las nubes. No está hablando del rapto. Ahora, la expresión nubes se traduce mucho con las multitudes de ángeles. No está hablando de las nubes que tienen aquí, que hay en la tierra, con respecto de oxígeno, hidrógeno, etcétera, etcétera, de la atmósfera. Marcos capítulo 13 versículo 15, otro pasaje también que puede confundir a algunos. El que esté en la azotea no descienda a la casa, ni entre para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Quiere decir que hay un espacio, un poco de tiempo para poder hacer estas cosas. No está hablando del rato aquí. El rato va a ser en un abrir y cerrar de ojos. Sí, el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Mas hay de las que estén encinta y de las que creen en aquellos días. Esto de que dice el Señor, más hay de las que están en cinta, quiere decir que lo que viene enseguida en ese tiempo va a acontecer. Orar pues para que vuestra huida no sea en invierno. Y si el Señor no hubiera acortado aquellos días, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. ¿A qué se está refiriendo? A la huida del pueblo de Israel cuando el anticristo venga con todas las tropas europeas y americanas para destruir al pueblo de Israel. Está hablando de un pacto que el anticristo hará con el pueblo de Israel por 7 años. Y al final de los 7 años, o más bien a la mitad de los 7 años, a los 3 años y medio, este vendrá a tratar de destruir al pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel va a huir de la tierra. Va a dejar al pueblo, va a dejar la ciudad, va a dejar a Israel. Y según los historiadores y los que hablan de la escatología, nos dicen que Israel ya tiene un lugar apartado en este instante, en la ciudad de Esaú, llamada Petra o Pitra. Es una ciudad construida en la roca en Jordania. Y todo el pueblo de Israel huirá, porque el anticristo viene a desaparecerlos de la faz de la tierra. ¿Sí? Esto será a los 3 años y medio exactamente de la gran tribulación. Esto lo encuentra en el capítulo 12 del libro de Apocalipsis. El pueblo de Israel va a huir, de manera que no está hablando del rapto. Hay un momento donde ellos se enterarán de que este enemigo viene en contra de ellos. La paz que ya hizo con ellos la rompe, la quiebra, como lo dice Daniel capítulo 9 versículo 27. Después de tanto tiempo, esto es lo que va a hacer el enemigo, en este caso el anticristo. Otro versículo, Lucas, hay un versículo que puse de paso allí, Lucas 21, 27. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en la nube con poder y con gran gloria. La expresión con poder significa que viene a hacer guerra. En la primera ocasión, ya lo sabemos, lo hemos escuchado en muchas ocasiones, Jesucristo no vino a hacer guerra, vino a dar su vida. Pero en esta ocasión ya viene como el rey que el pueblo de Israel ha estado esperando desde el inicio, desde que se empezó a hablar por medio de los profetas. Pero en esta ocasión viene con poder. Y su primer encuentro con los humanos va a ser en la guerra del Armagedón, donde serán destruidos todos los ejércitos que quedaron vivos de la gran tribulación. Serán destruidos por la palabra que sale de la boca de nuestro Señor Jesucristo. Apocalipsis capítulo 19 en adelante
donde dice que viene el Rey de Reyes y Señor de Señores con una espada aguda que sale de su boca, con la cual matará al impío y a todos aquellos que son sus seguidores. De manera que este versículo inicia el Señor diciendo, informando cuándo es que Él viene a la tierra. Pero si nos vamos al versículo 33, cuatro versículos más tarde, el Señor nos afirma algo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Informándonos el Señor que esta palabra usted la puede atesorar, tiene peso, no hay mentira en ella, es una realidad, es el futuro hablándonos en tiempo de historia. De manera que el Señor ya nos está diciendo lo que va a acontecer. En otras palabras, nos está hablando de la historia antes de que esta acontezca. ¿Sí? El Señor afirma su palabra y el Señor hace que esta se cumpla como Él lo prometió hacer. Amén. Bendígalo con su ofrenda si lo siente en su corazón. Viene algo que habla a nuestro corazón en este momento. Le hablaba a los discípulos, nos habla a nosotros también. Mirar también por vosotros mismos. Voltea a alguien y dígale: el Señor te recomienda que mires por ti mismo, por ti misma. Que vuestro corazón no se cargue de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Que no se cargue de glotonería y de embriaguez y de los afanes de esta vida. Que no solamente vuestro pensar sea cuestiones de fiestas, de parties, de vacaciones, de una vida abundante donde disfrutemos nosotros a las anchas. Que nuestra, vamos a decir, nuestra alma, nuestra mente no esté concentrada solamente en lo que podemos obtener aquí en la tierra. Nos está hablando el Señor: miren por ustedes mismos. Porque si usted lee las escrituras desde el Antiguo Testamento, se dará cuenta cada vez que el Señor libertaba a su pueblo y lo ponía en la abundancia, lo que su pueblo hacía era lo contrario. En lugar de amarle más, de servirle mejor, era todo lo contrario. Todo lo contrario. Tanto que algunos profetas decían que el Señor les daba abundancia y se apartaban de Él, y les permitía que viniera la miseria y buscaban su rostro. Una hermana, la hermana de mi pastor en el inicio, me acuerdo, la María, la hermana María, ¿verdad? Nuestra, la hermana del pastor Joel García, decía estas palabras, se me quedaron grabadas, estaba yo iniciando, y dice: muchos de los creyentes no buscan el rostro de Dios o no miran hacia arriba hasta que no están caídos de espaldas en el suelo. Y esto es a veces trágico. Que cuando las cosas se ponen mal, cuando entonces viene el problema, la dificultad, el accidente, la necesidad, entonces la persona clama a Dios. Pero hay una palabra de esperanza: nuestro Dios es grande en misericordia. Amén. Dice que si claman a Dios en su angustia, Dios los envía su palabra, los libra del mal, los sana de su mal y los libra de su ruina. Amén. Inmediatamente cuando nosotros pensamos del mal, decimos alguna enfermedad o algo, y pueda que así sea y en parte lo es, pero cuando hablamos de la ruina también pensamos de la necesidad económica. Déjeme decirle que no hay una ruina tan peor que pueda existir entre el pueblo de Dios como aquella que el hombre recibe bienes de Dios y los usa solamente para sus apetitos carnales y para su vida desordenada en la tierra. Eso es una ruina de las peores que pueden existir. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el Señor no nos da las cosas para que usted y yo solamente vivamos a nuestras anchas, olvidándonos de que Dios existe. Como el profeta lo decía, esta gente dice: no existe Dios, no hay Dios. Hay algo muy importante, y a nosotros estamos en ese tiempo, y creo de todo corazón que estamos al fin de los tiempos, que estamos muy cerca del retorno de nuestro Señor Jesucristo. Posiblemente mi forma de pensar y de creer, y espero que también sea la suya, es que nuestro Señor Jesucristo venga en nuestros tiempos. Imagínense lo hermoso que esto sería. Amén. El día de ayer con mi vecino andaba yo cortando la yarda, y un americano que es vecino ahí, y voy cortando ayer cerca de su casa en mi tractor, y entonces me hace con la mano así, y se acerca y me trae una botella de agua fría
que me cayó así como agua fría, ¿verdad? Al sediento, y y me la regala, y entonces le dice, y ya empezamos a platicar algo, y le digo, oiga, ¿ya se retiró? Dice, no, ya me retiré, creo que fue en junio, ya me retiré, pero estoy toda trabajando como 30 horas en part-time. Y luego entonces me dice, ¿usted todavía está ahí, está en la iglesia? Él sabe que soy pastor, y luego entonces le digo, sí, ahí estaré en la iglesia hasta que el Señor me llame a su presencia. Y luego entonces me dice, pues yo estoy aquí, pero no quiero que me llame ahorita, dice. Él pensó que yo le estaba diciendo que me iba a llamar ya. No, de manera que me llamó mucho la atención. Usted y yo debemos de estar todo el tiempo pensando de que en cualquier momento el Señor nos llama para tomar cuentas, porque nuestra vida no tenemos control de ella. A veces, el otro día viene mi hermano Jorge, me pregunta, ¿cómo se encuentra, pastor? En un 75%, ya voy para arriba, estoy en mejor condiciones que hace dos meses hasta atrás. Y le digo, aunque esté un poco mejor de salud, no significa que mi vida está firme o asegurada. Solamente algo asegura la vida del creyente aquí en la tierra, de que se está asistiendo un poco. ¿Qué cree que es? ¿La buena alimentación? Ayuda. Pero ¿sabe lo que ayuda para que un creyente, su vida esté un poco más asegurada, de que su estancia aquí en la tierra sea más larga, se prolongue? Son varias cosas. Unas son bíblicas, y todas son bíblicas realmente, perdón, pero algunas el Señor son promesas, como honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean largos en la tierra que Jehová tu Dios te da. Pero Pablo nos afirma algo a los creyentes, algo muy interesante, ¿sí? Y nos dice que si predicas el evangelio, que si hablas del evangelio, tus días se alargan en la tierra. ¿No es interesante? Bendígalo. Por la necesidad del pueblo, dice el apóstol Pablo, sé que tengo que quedarme acá. Muy bien, ahorita en estos tiempos, la iglesia Cristo Viene, como todas las demás iglesias en estas regiones, han sido visitadas por Dios. Y aunque no lo parezca y aunque no lo crea, usted tiene mucho más cosas que muchos de ustedes, que las que tenían hace 15 o 20 años. Pero en sí es incorrecto el decirle yo que tienen más cosas, porque a muchos de ustedes las cosas los tienen a ustedes. Y eso es lo trágico, que las cosas se apoderen de nosotros. Ahora hay más oportunidad de hacer muchas diversiones, muchas cosas, pero viven a veces como creyentes como que es algo cultural. Y no debe de ser así. El temor de Jehová debe de ser siempre nuestra sabiduría. Así que no se olviden, no sea que aquel día venga, dice, sobre ustedes repentinamente, porque como dice el versículo 35, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Por eso al final nos dice, velad pues en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Creo que perdieron una oportunidad ahí. ¿Por qué que seáis tenidos por dignos? ¿Por qué lo habla el Señor? Que seáis tenidos por dignos de estar delante del Hijo de Dios, de escapar de todas estas cosas. ¿De qué cosas? Si usted lee todo el capítulo, está hablando de la gran tribulación, de escapar de todas estas cosas que vendrán sobre la tierra. Claro que está hablando a la generación que se encuentre acá en los últimos días, la cual yo le sigo diciendo, creo que somos esa generación. Y si nos vamos a través de la tumba y no fuimos la generación, pues damos gloria a Dios. Le erramos en la interpretación y en el deseo y en la esperanza, pero lo importante es que estemos ahí arriba, ¿sí? Pero las posibilidades de que Cristo Jesús venga en estos tiempos es muy alto, conforme los escritos bíblicos. Ahora, usted y yo, el que seamos tenidos por dignos es importantísimo, porque seremos parte de ese grupo especial que pertenece a la novia. Cuando Jesucristo preguntado con respecto de Juan, menciona algo que es muy interesante, que un día estaremos hablando con detalle. Porque él estaba bautizando con los discípulos, aunque él no bautizaba, sino que lo hacían los discípulos, y él estaba ahí con ellos. Y entonces vienen otros y le dicen, pues ahora tú bautizas más que Juan, etcétera. Y hay unas interrogantes allí.
Y Cristo Jesús les dice, pues ¿qué salieron a ver al desierto? Una mata, una planta sacudida por el viento. Está hablando de doctrina, de solidez, de firmeza. ¿Qué salieron a ver al desierto? Al desierto donde estaba Juan bautizando. Y luego entonces le dice, no, sino que os digo que de entre los nacidos de mujer no hay otro tan grande como Juan el Bautista. Y luego menciona algo muy interesante. Pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que Juan el Bautista. Como que es medio extraño eso, ¿no? Bendígalo. ¿A qué se refería el Señor? El reino de Dios se refería a la iglesia, que Juan también vino a ser parte de ella. Lo que está hablando es en el momento presente. No ha habido otro hombre como tan grande como Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque es el amigo del novio. Es el que viene aparejando o arreglando el camino para que se presente el novio delante de la novia. De manera que Jesucristo, la iglesia tiene amigos y profetas para que la estén instruyendo, la estén corrigiendo, etcétera. Pero nuestro Señor Jesucristo solamente tiene un amigo que venga a presentárselo acá, que venga a presentarlo delante de la novia. Pero cuando está diciendo más el más pequeño en el reino, está hablando el más pequeño en la iglesia, superior o más grande que Juan el Bautista, es con resentido de la posición presente de Juan en la cual estaba hablándose. Claro que ahora Juan el Bautista es parte también de la iglesia. No sé si me explico. Lo que estoy diciendo, cuando dice aquí el hombre de Dios, cuando más bien cuando dice nuestro Señor Jesucristo, que sean tenidos de escapar de todas esas cosas, quiere decir que se vayan en la iglesia, que sean parte de la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia es ese grupo de personas por toda la eternidad más importante de todos los redimidos de Dios. A ella pertenece Abraham, pertenece David, todos ellos, pero todavía va a haber muchos nacidos que pertenecen a las ovejas que no serán parte de la novia. ¿Por qué la novia? Bueno, en un matrimonio, aunque hay gente importante, pero en todo el proceso de la ceremonia, la más importante es ¿quién? ¿No hay una respuesta por ahí? O sea que estamos tan lejos ya de aún de lo más normal que es una ceremonia. La más importante en una ceremonia de matrimonio, la más importante es la novia. Algunos están pensando, no, la recepción que se hace es lo más importante, pastor. Y qué trágico, porque realmente todo esto es extra. Lo más importante en la ceremonia, en la boda, es la novia. Amén. De manera que el novio es el que le va a entregar todo, así como usted, varón de Dios, ya lo hizo. Pero esté tranquilo, porque esa es una forma bíblica. Dios me lo bendiga, denle una ofrenda de palmas a nuestro Dios, no se vayan a sentir mal. Primera de Tesalonicenses, ahora vamos a hablar de pasajes directamente del rapto. Estos se encuentran en las cartas en su mayoría. Primera de Tesalonicenses 4:16, lo cité la semana pasada. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de mando, diga usted, con voz de mando. ¿Qué fue lo que se refiere con voz de mando? En el Evangelio de Juan capítulo 5 versículo 25, el Señor Jesucristo nos está hablando. De cierto os digo que viene el día y la hora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oigan esa voz, dice, vivirán. La voz de mando, cuando la Escritura dice porque el Señor mismo con voz de mando, es una orden que está dando, y similar a la que dio cuando estaba delante de la cueva o del lugar donde había sido enterrado Lázaro. Lázaro, ven fuera. La misma voz que usó para levantar a Lázaro, que tenía 4 días de muertos, es la misma voz que se escuchará, o que escucharán todos los creyentes que hayan muerto antes del retorno de Jesús, antes del rapto. Con voz de mando, así que sus seres queridos que murieron en el Señor oirán esa voz. No interesa que ya no exista ni polvo de ellos. La genética, la señal de esa persona se encuentra ahí, de ese cuerpo. Y con voz de mando, y luego viene, y con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Así que si quieres ser primero en la línea, pues pídele al Señor que se muera antes del rapto. Déselo fuerte a nuestro Dios. Bienaventurados aquellos que ya murieron, sus cuerpos serán resucitados primero. No será mucha distancia de un tiempo a otro con los que estemos vivos.
Luego nosotros los que vivemos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Diga usted, arrebatados. ¿Sabe por qué algunos grupos, sectas y religiones que no están alineadas con la Biblia dicen que el rapto es una invención del cristianismo? Porque la palabra rapto no la encuentra en la traducción bíblica. La palabra que se encuentra donde se toma rato es esta de donde dice seremos arrebatados, que significa literalmente que cuando está hablando del trigo, que alguien viniere con su mano y en una forma muy fuerte arrancase las matas. Esa es la forma a la que se refiere, que el Señor va a venir en una forma vertiginosa, y con su voz va a dar una orden y va a arrancar a todo el pueblo redimido por él. De manera que seremos arrebatados juntamente con ellos, con los que resucitarán de los muertos que se adelantaron, para recibir al Señor en el aire. Jesucristo, el rapto de la iglesia no tiene que ver nada con su venida o su segunda venida. El rapto de la iglesia no todo ojo le verá, ni los que le traspasaron, ni el pueblo de la tierra no le verá, solamente la iglesia le verá. Y nos encontraremos con él en las nubes. Nadie se dará cuenta. Solamente se darán cuenta de que desapareció mucha gente extraña que había en la tierra, y van a estar haciendo fiesta acá en la tierra porque desaparecieron estos aleluyas que les eran como espinas o ojotes en los ojos. ¿Sí? Porque no lo pueden ver. ¿Sabe usted que a usted no le aman? Y si le aman es porque usted se hizo amistad ya con ellos. Y si hizo amistad con ellos, dice el Señor que los que son amigos de ellos son enemigos de Dios. Así que espero que ninguno se enamore y se haga amistad con el mundo. ¿Por qué? Porque el mundo está enemistado con Dios. ¿Cuántos están aquí todavía? Muy bien, déselo fuerte a nuestro Dios. Dice el Señor en el aire, así estaremos siempre con el Señor. Recuerda el Evangelio de San Marcos, capítulo 4, versículo 2 y 3. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuese así, yo lo hubiera hecho, lo dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Y lo dice, déselo fuerte a nuestro Dios. Dice en el aire, y así estaremos siempre, diga usted, siempre con el Señor. Si el Señor va para un lado, ahí vamos nosotros. Sí, en las necesidades de los matrimonios presentes es que el esposo tiene que salir a trabajar, y en este tiempo hasta las mujeres salen a trabajar, y hay un distanciamiento continuo entre el esposo y la esposa por las necesidades. Pero una de las cosas que usted y yo debemos estar confiados, seguros, nuestro Señor Jesucristo no tiene ninguna necesidad. Amén. De manera que no hay necesidad de él irse a trabajar a otra región o a otro planeta, no hay nada de eso. Donde quiera que vaya nuestro Señor Jesucristo, ahí vamos la iglesia. ¿No será algo especial? Bendígalo si lo siente en su corazón. Y luego el versículo 18 dice: por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. ¿Puede alentar a su ser querido que está ahí a su lado, a su hermano, a su hermana? Bendígale de alguna forma especial. Dígale: yo te motivo en el nombre de Jesucristo, que Él está cercano a venir, así que listo. Otra expresión que encontramos en 1 Corintios capítulo 15, versículos 51 y 52 con respecto del rapto. He aquí os digo un misterio: el rapto de la iglesia para la iglesia, para todos los creyentes de aquellos tiempos, era un misterio. No todos dormiremos. La palabra dormir en muchas ocasiones se usa en respecto a la muerte. No todos estaremos muertos. Dice: pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, o al final, o al sonido final de la trompeta. En el pueblo de Israel se usaban dos trompetas principalmente, eran las más, las trompetas de plata, que era para unir al pueblo todo, reunirlo, y la trompeta del cuerno de reno, el chofar. Esta era para las fiestas especiales, era para las fiestas donde Dios establecía. A la trompeta que se refiere, creemos, todos los intérpretes dicen cosas similares, que se refiere al chofar. Primeramente la trompeta de plata es para reunir, pero la del chofar es para la fiesta especial. Dice así: al final trompeta, que también se traduce al final del último sonido de trompeta. No tiene que ver con las siete trompetas de Apocalipsis.
Dice, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptiblemente y nosotros seremos transformados. Ay, qué. Yo sé que las conocen de memoria, pero son palabras tan hermosas. Seremos, los muertos serán resucitados incorruptiblemente y nosotros seremos transformados. ¿Cómo seremos transformados? ¿Cuál será nuestro cuerpo de ahí en adelante? Usted, pues, tiene una idea de lo que la Biblia habla con respecto del cuerpo que el Señor está informándonos que nos dará en el día de la resurrección. Será un cuerpo glorioso, sin ninguna limitación, ni de tiempo, ni de espacio, ni de, vamos a decir, de materia. Un cuerpo totalmente eterno, a la semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Dice que algunos, ¿verdad? Que estaban acá en la tierra en los tiempos de Abraham y de los profetas, que si ellos hubieran puesto su confianza o su esperanza en la ciudadanía de este planeta, de esta tierra, ciertamente tiempo tenían para regresarse a ella. Pero dice, pero tenían su esperanza en una ciudad diferente, cuyo constructor y cuyo creador y constructor es Dios, algo así va la expresión. Y Pablo lo dice porque tenemos un edificio. Recuerde que Dios siempre ha tratado con el pueblo en casitas de campaña, en Sukkot. Era lo que el Señor les mandó en el desierto que hicieran, y aún por eso le llama la fiesta de los tabernáculos o las fiestas de Sukkot. Siempre habla que Dios ha habitado en casitas de tabernáculos. Pero el cuerpo que nos tiene para el futuro será un cuerpo, dice, pero nos ha hecho uno, nos tiene esperando uno, un edificio. Comparando una casita de campaña a un edificio. Y no es un edificio común y corriente, es un edificio que Dios construyó para ti y para mí. De manera que dice el Señor que tanto los muertos, los que resuciten, como nosotros seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Eso es el tiempo que nos llevará después de escuchar el sonido de trompeta. ¿Quién lo va a escuchar? ¿Los muertos? El Señor lo dice. Aunque no exista ni polvo de ellos, el Señor lo dice. Y si el Señor lo dice, así va a ser. Los muertos lo van a escuchar. Amén. La transformación de nosotros será en un abrir y cerrar de ojos, así como la de los muertos. No nos daremos cuenta. Por ejemplo, si en este momento sonar la trompeta, en un abrir y cerrar de ojos, ¿qué tanto lleva el tiempo de un abrir y cerrar de ojos? Es lo que nos va a llevar en ser transformados. ¿Sí? Ya siendo transformados, nuestros cuerpos ya no están limitados a la atmósfera, al universo, a nada que lo pueda afectar, porque seremos semejantes a Él. De manera que nos levanta el Señor y nos encontramos así como se encontró Isaac con Rebeca. ¿Recuerda usted cuando Rebeca venía de Aram, con sus padres, venía a unirse a Isaac, que es un tipo de Jesucristo? Rebeca es un tipo de la iglesia. Y dice que venía Rebeca de lejos, venía montada en los camellos con el siervo que la traía, y de pronto miró a aquel joven de lejos. Nunca lo había visto. ¿Cuántos de ustedes han visto a Cristo? ¿No lo han visto? ¿Y están enamorados de Él? Ese no es amor de primera vista, ¿verdad? Es amor de no vista. Así era Rebeca, estaba enamorada de Isaac y nunca lo había visto, solamente por lo que le contó el siervo. Le dijo el siervo: ¿sabes tú que mi señor va a heredar de su padre todas las riquezas? Y mi señor el padre Abraham es muy rico. Y le dice: ¿te gustaría ir conmigo para casarte con su hijo? No sé si Rebeca le preguntó: ¿y dices que va a heredar todo? Pues, ¿qué es lo que necesitamos hacer para irnos? Dice: bueno, nomás que diga sí. Claro que sí. Sacó alhajas, sacó prendas, se las puso, le puso en la mano brazaletes, aretes, le puso hasta en el oído una argolla allí de oro. Significaba que no se le iba a ir ya desde ese momento en adelante. Y cuando Rebeca dice que llegaron a una planicie, miró de lejos al varón. De lejos, ni estaban en la casa de Isaac y tampoco en la casa de Rebeca. Fue en una planicie allá en el campo y se bajó del camello
y salió corriendo para encontrarse con el novio. Y es un paralelo de lo que acontecerá con la iglesia. La iglesia no hemos visto nosotros al Isaac celestial, pero sabemos lo que nos dicen de él. Los profetas, los reyes, los sacerdotes, los ángeles, todos nos dicen que es el Señor de toda la creación. Cristo lo dijo claramente: toda potestad me fue dada en los cielos y en la tierra. Amén. ¿Cómo no vamos a estar enamorados? Y no nos vamos a encontrar en el cielo, ni nos vamos a encontrar en la tierra, nos vamos a encontrar en los aires. Muy paralelo a lo que acontece con Rebeca y Isaac. Isaac tenía 60 años, es otra clave que nos da. 60 años, 6 días, que son los años que estamos creyendo. A los 6 días el Señor transformará todas las cosas. Aún un profeta llamado Enoch lo menciona en su libro, en una forma más detallada, más clara. No es un libro inspirado, claro. En 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 1: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, de las estaciones del año, los judíos lo entendían muy perfecto, muy bien este asunto. No tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Ya ustedes saben este asunto. 5:8: pero nosotros que somos del día, diga usted, por la gracia de Dios, yo soy del día. Seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de la salvación como yelmo. Está hablando de un sistema de armadura romana. Porque no nos ha puesto Dios para ira. Recuerda el versículo que leíamos anteriormente. ¿Verdad? Pues para que en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar de pie delante del Hijo del Hombre. Muy bien, acá nos lo está diciendo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. La palabra, la expresión ira significa tribulación. No nos ha puesto el Señor para que usted y yo pasemos por la tribulación. Algunos dicen, la iglesia va a pasar por la tribulación. Pues si se quieren quedar, se pueden quedar. Pero nosotros en el final de la trompeta nos vamos. Amén. Así nos lo dice el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque el Señor nos tiene por dignos de escapar de todas estas cosas. El juicio de la iglesia no va a pasar a través de la gran tribulación. Los católicos se inventaron uno en los tiempos antiguos. Dicen, ¿saben qué? Pues el hombre tiene que hacer algo para merecer la vida eterna. ¿Y qué cree que inventaron para poder pagar algo? El purgatorio. Hace poco ya lo quitaron, ya el purgatorio se les acabó. Yo creo que se les acabó la gasolina para seguirle prendiendo. Ya se terminó, ya no existe. Ya el papado dijo, ya no existe el purgatorio. Porque ya la gente no quiere pagar por las misas y todas estas cosas. Entonces ya, ¿para qué le servía el purgatorio? Es que era para purgar sus pecados. Los pecados nuestros no pueden ser purgados por obra humana, ni por juicio que se puede dar. Nuestros pecados fueron purgados, fueron quitados, fueron borrados en la cruz del Calvario. Ahí cayó la ira de nuestro Dios sobre la persona de Jesús. Amén. Por eso tu esperanza y tu vida eterna no está fundada en ninguna de tus buenas acciones, sino que está fundada en la acción de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y todas las buenas acciones de nosotros deben de ser para honrar a aquel que dio su vida por nosotros y para poder disfrutar de la vida abundante que Él nos promete. Amén. Denle una ofrenda de palmas a nuestro Señor Jesucristo. Le voy a pedir algo antes de que se pongan de pie, porque lo voy a, bueno, pueden ponerse de pie, ya que el hermano Poncho lo hizo. Pónganse de pie. Pero quiero que hagan algo. Nomás va a ser para que se relajen un poco y volteen al reloj que está atrás. Volteen ese reloj que está en la pantalla. Según ese reloj, que no puede mentir, las máquinas no pueden mentir, me quedan 55 minutos para predicar. Déselo fuerte a nuestro Dios. Confío en el Señor que en la meditación de su palabra hemos aprendido algo. Iglesia, no es tiempo de olvidarte de tu compromiso con Dios. No es tiempo de mezclarte tanto en las cosas de este mundo de tal manera que pierdas tus responsabilidades. Uno de los errores que cometen los padres es asumir de que todo va bien. Ellos están firmes, sólidos, pero sus hijos quizás a veces no han tenido la misma experiencia. Es importante de que estemos al tanto, velando, porque no solamente está muy próxima la venida o el retorno de nuestro Señor Cristo por su iglesia,
sino que nuestro partir está a solamente un respiros, ¿me entiende? En cualquier momento podemos dejar de respirar y ya tenemos que ir con el Señor. Nadie tenemos nuestra vida acá que se nos diga, tú vas a vivir tantos años. Yo le estoy pidiendo al Señor que si tarda en venir, yo viva 100 años. A los 100 años, al cumplirse los 100 años, yo le digo ya al Señor, ya Señor, no quiero ni un día más de 100 años. Ya, yo posiblemente ya cuando tenga unos 90, si el Señor tarda en venir, ya le estoy diciendo, Señor, ya llévame, porque 90 años son muchos años. ¿Cuántos están cerca de los 90 años ya acá? ¿Alguien quiere que ande cerquitas por ahí? ¿Alguien quiere levantar su mano? Mire, allá mi hermano. 90 años es una vida muy, muy buena. ¿Sabe que el Señor dijo 70 años en los más robustos, 80? So, ya, si ya pasábamos, ya algunos pasaron de 80 años, y ya el tiempo, ¿verdad? Como que, yo no sé, el Señor, no, mejor no me meto ahí. Pero 100 años está bien, ¿qué le parece 100 años? 100 años está muy bien. Señor, si tardas en venir, danos 100 años, pero llenos de salud. Tampoco no queremos estar en compromiso, en problemas acá, ¿verdad? Causando lástimas y problemas a la familia y a todos los que nos rodean. Señor, que nos fortalezca. Así como se llevó a Moisés, 140 años. Moisés le dice, ya prepárate. Dile a Aarón y a sus hijos que suban. Le quitan la capa a Moisés. El momento que le quitaron la capa a Moisés para ponerla los otros, ya nomás puso sus manos sobre ellos y Moisés dejó de existir. Y así Aarón. Y así nosotros también podemos hacer así, ¿verdad? Dios es bueno. Cierre sus ojos. Una oración quisiera yo que en este día elevaran a nuestro Dios. Todos. Algunos pueden venir acá a este altar para hacerla, otros ahí en su banca. Pero que esta sea su oración en esta mañana. Señor, tennos por dignos de escapar de todas las cosas que vendrán sobre la tierra y de estar delante del Hijo del Hombre. Todos hagamos esa oración. Señor, tennos por dignos de escapar de las cosas que vendrán sobre la tierra. Porque como un lazo, dice la Escritura, vendrá sobre todas las naciones. Señor, los apresará. Yo sé que para mucha gente, mucha gente, esto es como un cuento, una historia, como algo. Shalom. Confío en el Señor que pudiste disfrutar esta programación, este mensaje, y que haya sido de mucha bendición a tu vida. También quiero invitarte para que te suscribas en la página que encuentras ahí a mi lado, ahí lo puedes ver, de YouTube, para que puedas sintonizar estos programas que vamos a estar almacenando ahí. Vamos a estar subiendo más programas a esta página para que puedas disfrutarlos en el momento que tengas la oportunidad. También queremos que pases la voz por ahí, ¿sí? Y avísale a alguien para que haga lo mismo, se suscriba. Esto nos alienta a nosotros, nos motiva muchísimo para seguir produciendo estos programas que con esfuerzo y sacrificio lo hacemos, pero con mucho gozo y alegría. Así que te esperamos que lo puedas hacer. Y los programas estarán, como ya antes lo mencioné, subiendo ahí para que los tengas para cualquier momento tú disfrutarlos. Pásala muy bien. Shalom.